playera y... Esos son como fajitas, pero es de bacon y queso para los niños. Y para mí esto. Bueno, para mí, para los niños, que los niños comen sushi. Mira. Oh, ¡qué pinta, por favor! Hola, coquitos, que llevo mucho día sin subir vídeo. Estamos, como veis, en un hotel. No estamos en Roqueta. Estamos otra vez en Madrid. Habéis visto ya que hemos estado en el centro comercial este de Parque Sur, que es inmenso. Y hemos estado... Mira, coquitos. Se está levantando el viento. Y hemos estado un buen rato porque he ido a buscar unas botinas para mí. Para esta noche. Ah, no. Y eso, pues estamos 31 de diciembre, último día del año. Lo pasamos aquí en Madrid. Ya habéis visto que comida nos vamos a pegar. Esto para Irati, que no sé yo, porque está con el sushi. Pero esta va a ser nuestra primera noche buena lejos de mi familia, solo. Solo, a ver, Fernando, yo, los niños, pero solo me refiero a sin mis padres, mi hermano y eso. Pero bueno, que lo vamos a pasar súper guay, lo estamos pasando súper guay, estamos viendo un montón de cosas. Aunque no he grabado estos días, llevamos aquí desde el máster por la noche. No he grabado estos días porque la verdad que no me apetecía mucho, entonces he estado subiendo el vlog más. De la casa Papá Noel y del Belén a tamaño real y eso. Pero bueno, que sí, que ya empiezo otra vez a grabar, que os vamos a contar todo poco a poco. Y nada, que ahora cuando venga Fernando os contamos por qué estamos aquí. Mira, ha sobrado tus platos y aquí ha sobrado un montón de salsa de dulce, que por eso está buenísimo. Así que esto a la nevera. Voy a enseñar lo que he comprado, que me he tirado toda la santa mañana para comprarlo. Y yo ya me venía, digo, es que no me lo compro, que leen por detrás. Es que he visto todo el parque es un... oscuro, casi negro. Y con los detalles dorados. Y me ha flipado. No le he sacado nada. Así que... no sé ni cómo es por dentro. Pues un bolsito. Para llevar lo que es el monedero, el móvil y eso, pues, vale. Y la tirante es así, con los detalles dorados y esto de terciopelo, es como terciopelo, así, es que me ha encantado. Y eso, yo no soy de llevar bolsos de este tipo. A todo esto, perdonad mis pintas, que mirad, anoche me lavé la cabeza, todavía me la lavé para ahora planchar, me la he peinado y eso, y todavía no me he hecho nada. Así que perdonad mis pintas. Y mirad, cogió esto. ¡Oh! Me encantan, son hartos, no es que sean súper súper hartos, pero son hartos. Valían 33,99 y me han costado 16,99. Mira, se está quedando súper rizado, ojalá aguante. Y mientras que yo me estoy rizando el pelo con estas pintas, mira lo que tengo ahí al lado. ¿Qué hace? Lavando los platos, dice, mira. Se ha entretenido en coger ella. Eso me ha recordado cuando yo era chica, porque yo me hacía igual, me subía al alto de una silla en la casa de mi madre y me ponía a fregar los platos. La mini yo. ¡Ay, bruja! ¡Irati! ¡Qué guapa! ¡Te has puesto, niña! A ver qué guapa, mírame. Toma. Pues ya nos vamos, Cuquito. Ya está aquí papá limpiando a esta, que la acabo de vestir y ya se ha puesto lleno de chocolate. Mira qué chulo el mono. Está chulísimo. Y el bolso, lo que pasa es que como ahora lo llevo por encima del chaquetón, pues no mola mucho. Pero ahora me lo quitaré. Pues bueno, que como he dicho antes, todavía no me ha dicho nada, pero sí, empieza el año y empieza muy diferente. Estamos en Madrid y nos quedamos en Madrid. Muchas preguntas. ¿Y el va? El va fue una cagada muy grande, hablando claro. Salió fatal. O sea, no ha funcionado.
pues, como es lógico, no va a mantener una cosa que no se puede mantener. Entonces, pues, buscó trabajo, le salió trabajo aquí en Madrid y nada, y aquí nos quedamos. Para mi desgracia. A ver, no, Madrid es muy bonito, me gusta mucho, pero como es lógico, yo mi familia tengo en Almería y no me mola. Está aquí, pero bueno, es lo que toca. Así que nos mudamos, nos van a dar la llave del piso ya, pasa mañana. Esperemos, si no pasa nada, porque hemos estado a punto de firmar un montón de pisos, pero es que con todo no ha pasado algo. Uno no quería al niño, otro era demasiado caro, otro pedía un aval bancario, otro pedía un seguro de alquiler. Otro de repente se desaparecía, se arrepentía. Mantente a la derecha en dirección. Un montón de cosas. Resumen que por fin tenemos un piso y lo firmamos el martes y el miércoles nos da la llave porque lo están pintando y eso. Y nada, pues esa es la cosa por la que estamos en Madrid, por la que hemos venido dos veces por ese rollo. Porque nos quedamos. De hecho, Fernando ya está trabajando. Que yo ya comí sola con los niños, ya comí donde él trabaja, pero sola con los niños, él va a estar trabajando. Luego sí saldrá a tomarse las 12 uvas, pero vamos, en la cena va a estar solo. Por eso que no extrañe si, ve, si nos ves comer solo. Es verdad. Dice Yeray, mami, estoy emocionada porque es el segundo año que hacemos las uvas haciendo vídeos. Y es verdad, el año pasado, en la duple, que estábamos con mi hermana, con mi sobrino, con la mujer de mi sobrino, y ahora este año que es totalmente diferente, pues eso, que es lo que toca ahora. ¿Qué? Cuidando se mea de risa, no dice nada. No, pues sí, no. Vaya hombre aburrido. No, 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 yo no digo nada. ¿Cómo que aburrido? Tú no ves mis vídeos. Lo que pasa es que estoy ahí, está acabando un año y uno está ahí pensando que el año que viene, el año que se va, el año que vendrá, el año que del otro. A ver, qué guapa con los pendientes de mamá, pero mira, mírame, mírame. Uy, qué guapa con los pendientes. ¿No te gustan? Qué guapa. Lo lleva colgado en la oreja, mira, arriba de la oreja. ¡Dinosaurio! ¡A bailar!
dos iguales. Bueno, las tres vamos iguales. Ay, ay, qué jaleo. No quiere, no quiere, cariño, bailar. ¡Ya has cogido! ¡No, que se cae, que se cae! ¡Para la guitarra! ¡Tacho! ¡Engañera, es más que ya son! ¿Cómo hace? ¡Le falta el borde! ¿Borde? Venga, cógelo. ¡Venga! ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Hazlo que no te he visto. Bueno, Coquito, ya estamos en la habitación. Bájale para eso, lo que va a poner ya en la tienda. Cosa. Ya vive, vive, no, mi hija. Ya vive, vive, mi princesa. Y si ha dejado el pecho pasado mañana, bueno, ya, ya mañana martes, porque ya estamos a lunes, son las 2 de la mañana. Hace 2 semanas que dejó el pecho. Lo dejó así porque dijo de repente que no quería pecho. O sea, quería pecho porque me lo pedía, pero no lo cogía porque como me había hecho tantas grietas, tenía yo como costra. Y entonces no le gustaba chuparlo, entonces me lo pedía, la pobre lloraba porque quería cogerlo, pero no lo chupaba porque le daba cosas. Y entonces pues aprovechamos eso y ya empezamos a darle bibi. ¡Ah! Me duelen los pendientes ya. Empezamos a darle bibi y ya hoy hace 2 semanas. Todavía la echan falta, todavía viene y me dice, teta. Pero ella misma dice, tiene bicho. Y se quita. Pues bueno, después del rollo. Que eso, que ya estamos en la habitación. Que ya estamos en 2018, que feliz año nuevo a todos, que ojalá este año solo tenga cosas buenas para todos. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que ya sabéis que este año empieza totalmente diferente. Que yo creía que lo iba a pasar peor, pero en verdad lo lleva súper bien. Menos cuando hemos terminado de tomarme las 12 huascas y... me da un poco de agobio de pensar en que no estoy con lo mío, pero bueno, no estoy físicamente, pero estoy porque no paro de pensar en ella. Y nada, que solo son unos días, que dentro de unos días los voy a ver. Y nada, y que esto es por un bien por nosotros, que es lo que toca. Y nada, y que nos vaya a acompañar, que mañana es día 1, así que nos iremos... Mañana Fernando no trabaja y nos iremos a pasear por ahí. Íbamos ya ahora a tomar algo por ahí, pero en verdad ha salido a la 1:00 cerca. Uy, espera. Ha salido a la 1:00, cerca de las 2. Y no apetecía salir por ahí, menos por Madrid, por donde entra Madrid. Así que no, mañana que descansa ya tendremos tiempo de pasear y de ver cosas. Y nada. Que esperamos que os guste el vídeo, que os suscribáis al canal, que lo compartáis, que le deis a me gusta. Y que gracias por vernos, por comentar, por estar ahí. Y nos vemos mañana en otro vlog más. Que siguen hasta el día 6 de enero. Chao.